El taller de artes plásticas Armando Reverón, ubicado en el Centro Cultural Tulio Febres Cordero del municipio Libertador del Estado Mérida, lleva 2 años en funcionamiento. Su fundador, Félix Moya, viene trabajando con niños y niñas de todas las edades, quienes aprenden diversas técnicas, logrando así desarrollar su creatividad para luego mostrarlas ante el público. En este taller los niños de 5 o 4 años de edad, una pintura demasiado espectacular y demasiado resaltante para la edad que tienen estos chamos, ¿no? Y los quiero invitar. ¿Por qué? Porque aquí podemos aprovechar todas las cosas, el mundo fantástico que tienen ellos en su cabecita, bien sea de 4 años, 5 años, o sea, la edad no importa. Lo que importa es que ellos expresen los sentimientos que tienen a través de la pintura. El taller Armando Reverón, siendo un espacio gratuito y culto de la imaginación de los participantes, expone la cultura como parte del ser integral, garantizando el aprendizaje y despertando en ellos el arte como complemento humano. Sí, me gusta pintar. Tengo pocos días. Me enseñan herramientas a los amigos para poder pintar. Tengo 2 años trabajando con niños y jóvenes. La técnica que le explico a los niños es la técnica de botellas con pintura al frío para agarrar equilibrio, precisión en las botellas. Luego pasan al lienzo, van plasmando sus ideas, luego la de uno y la técnica que uno le da. Ellos más que todo están haciendo un arte totalmente moderno. Los niños de Mérida son creativos, creativos, creativos y hay que seguirle ayudando.